Buen día tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo. En este tiempo que estamos viviendo, un tiempo muy complicado para muchos de nosotros, en el cual tenemos que estar confinados, pasando de repente problemas económicos, problemas psicológicos o problemas de salud. Cada uno tiene o vive un tiempo de dificultad diferente en cada familia. Muchos de repente están pasando momentos que no les está afectando en la parte económica o en la parte psicológica. Pero hay otras personas que sí les afecta, que de repente los conocemos, de repente viven cerca de nosotros, son nuestros vecinos. Pero no desconocemos. Pero en este tiempo hemos podido ver a través de los medios de comunicación sobre este tema o estas circunstancias de dificultad que estamos viviendo, llamado pandemia. Justo el tema de hoy que vamos a tratar en tutoría se denomina empatía en tiempos de emergencia. Resulta complicado, ¿no? Y a la vez no nos imaginábamos que este tiempo que estamos viviendo iba a llegar. Ahora que lo estamos viviendo, estamos sintiendo. Y como les decía al inicio, de repente tú no estás pasando momentos económicos difíciles. De repente, psicológicamente, no te está afectando. Pero de repente tienes un vecino, un amigo, un familiar que está pasando momentos de dificultad. Y esta empatía es la que, digamos, si nosotros la desarrollamos, la vamos a poder aplicar sin ningún problema y vamos a poder ayudar a la otra persona. Pero ¿cómo hacemos nosotros para poder desarrollar esta empatía? ¿Cómo hacemos para poder ponernos en el lugar del otro si nosotros no estamos pasando momentos difíciles? Conocemos por los medios de comunicación que esta enfermedad se ha convertido en una pandemia. Ha alcanzado casi la totalidad del globo terráqueo. Personas que viven en diversos lugares del planeta, en diversos países, continentes e inclusive cerca de nosotros. Nadie está exento de que en algún momento se puedan contagiar. Pero lamentablemente, toda esta de información se está convirtiendo en algo que realmente está afectando a muchas personas. Inclusive hay personas que creen tener la enfermedad, pero en realidad no la tienen, porque viven psicoseadas, ¿no? Con temor, con miedo. Y, ¿no? Y esto puede llevar a ser o a tomar decisiones muy drásticas en la vida de estas personas. Muchas personas viven en incertidumbre, sin saber si de repente, cuando sales a la calle, te topas con alguien y no sabes si tiene la enfermedad. Entonces, eso hace que también la parte egoísta nos conlleve a alejarnos, nos conlleve a que estas personas, digamos, necesiten nuestra ayuda. A veces no necesariamente una ayuda económica, puede ser también una palabra de aliento, puede ser también a través de a través de una mirada correcta, a través de un buen trato, sin necesidad de tener un contacto físico. Hay personas que están pasando momentos
de enfermedad, momentos críticos. Muchas personas al llegar a ese nosocomio, al hospital, van con mucho miedo. Miedo porque temen no recuperarse, no ser atendidos correctamente e inclusive tienen miedo a la muerte. Todos estamos, hoy afrontamos esta situación, este temor a poder dejar este mundo. Otras personas están pasando momentos económicos muy complicados. Personas que de repente, antes de la pandemia, se confiaron, hicieron un préstamo bancario o alguna entidad financiera y llegó en la pandemia, nos sorprendió. ¿Y qué sucedió? Muchos que tenían un trabajo lo perdieron. Otros tenían negocios y como ya no podía vender, entonces también quebraron. Algunos se lograron reinventar su negocio, cambiaron su rubro, usaron la tecnología y ahora siguen vendiendo, pero no al mismo ritmo que lo hacían cuando tenían su negocio. Pero lamentablemente mucha gente está endeudada y ese endeudamiento en algunos casos se está llevando a una crisis psicológica. Una crisis a veces difícil de sobrellevar, lo cual lo lleva a un temor, a un miedo, a algo que de repente los está enclaustrando, ¿no? Más que estar encerrados. Eso hace que vivan temerosos y no sepan qué hacer. Y lamentablemente hay casos hasta de suicidios de personas que perdieron la vida no necesariamente por el virus, sino perdieron la vida porque de un momento a otro de tener de repente un negocio que les era rentable y les ayudaba a pagar ciertas deudas, ahora no lo pueden. ¿Y de qué vale, dicen ellos, vivir si no tienen los medios para poder pagarlo? Porque el negocio ya no está. Porque no cuentan con las herramientas necesarias para poder reinventarlo o cambiar el rubro. Los bancos les cobran y ya no tienen o no están en su sano juicio. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacemos nosotros ante esta situación? ¿Qué pueden hacer ustedes como estudiantes, como adolescentes ante esta situación? Podemos adoptar dos actitudes. La primera es la indiferencia. ¿A mí qué me importa? A mí no me interesa lo que le suceda al otro. Mientras a mí no me sucede, no hay problema. Él no se preparó. Él, digamos, simplemente vivía de su negocio ahí nomás. O esta persona, ¿no? Mi vecino, mi amigo, mi familiar, ¿no? Él solo se arruinó. Pero quién sabe, de repente, en este momento tú estás pasando un buen momento, ¿no? A pesar de la pandemia. Pero quién sabe, esto puede dar vuelta. Y alguien te puede, o tú puedes necesitar la ayuda de alguien. Pero la indiferencia, lamentablemente, nos ciega. Lamentablemente nos hace callar. Lamentablemente no nos deja oír. Y esta indiferencia, al final, nos hace sentir solos. ¿Por qué? Porque al ser indiferentes, alejamos a las personas. O podemos tomar la actitud positiva a lo que hoy es nuestro objeto de estudio o nuestro objeto de poder
nosotros desarrollar, que es la empatía. Podemos ser empáticos con personas que realmente lo necesitan. Ponernos en su lugar como si a nosotros nos estuviera pasando. Brindarles nuestro apoyo. Si las tenemos cerca, hablarles. Saludarlas. Y si no, ahora ya se usan las redes sociales. Utilizamos programas que nos puedan comunicar con otras personas. Usamos los teléfonos móviles, celulares, los cuales ahora ya vienen mucho más equipados y nos permiten poder comunicarnos a través de una llamada, a través de WhatsApp, a través de videollamada, a través de mensaje de texto. Buscando una forma para poder comunicarnos y a través de esa comunicación enviarles una palabra de aliento. Según la Real Academia Española, la empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Identificarse, esta palabra, es como que yo trabajo y en mi ropa de trabajo está la insignia o el logo de la empresa. Y dicen, ahí va fulano de tal, de la empresa tal. Me estoy identificando. Pero en este caso la empatía también. Eso quiere decir que se tiene que observar. La gente se va a dar cuenta cuando eres empático. Y eres solidario. ¿Por qué? Vas a compartir, ¿qué cosa? Los sentimientos de la otra persona. Van a ser parte de ti. La empatía va más allá de la simpatía. Lo que podría considerarse sentir por alguien. La empatía, en cambio, es sentir con esa persona a través de la imaginación. Lo que quiere decir en ponernos en su lugar. Entonces recuerden esta palabra. Sentir con esa persona, ¿no? Lo que ella siente. Si está triste, está alegre. Si está contenta. Si está melancólica. Compartir con ella ese sentimiento. Para que se sienta identificado contigo. Y tenga confianza. Y pueda tener en quién apoyarse. La empatía es una habilidad. Nadie nace hábil. Sino que la vamos desarrollando y descubriendo la habilidad en el transcurso de nuestra vida. Que puede ser, como les mencionaba, aprendida. Y podemos favorecer su desarrollo, ¿no? Como les dije, nadie nace hábil. Se va aprendiendo. Y necesitamos desarrollarla para que todo ese esfuerzo no sea en vano. La empatía. La empatía es un paso crucial porque mejora las habilidades sociales. El hombre es un ser sociable por naturaleza. Y tiene que, mejorar esas habilidades que lo hacen sociable. Y a la vez, al desarrollar esas habilidades, va a permitir que sea solidario. ¿Por qué? Porque también va a mejorar la capacidad para cuidar a los demás. Al sentir como suyo esa dificultad que pasa a la otra persona, esta persona que está pasando la dificultad, al verse apoyada por mí, ¿no? Va a permitirse a ayudar. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Cuidar para que esa empatía se desarrolle de la mejor manera. Si nosotros conocemos a alguien que trabaja
en el sector salud, trabaja en la policía, trabaja en lo que se conoce como primera línea, y tenemos la oportunidad de poder enviarle un saludo, enviarle una palabra de ánimo. Hagámoslo, porque eso le va a ser suficiente para poder cumplir de manera cabal con su obligación. Y eso va a fortalecer su sistema inmune. Y recuerden que esta enfermedad también ataca al sistema inmune. Si conocemos de personas que están pasando por esta enfermedad, si conocemos de personas que se han recuperado y regresan al hogar, no les tengamos miedo, ni tampoco permitir que ellos sientan que no nos interesa. No, debemos saludarles, debemos transmitirle nuestra confianza y a través de eso hacerlas sentir que no están solas, que ustedes también forman parte de su entorno. Si estas personas tienen elementos o instrumentos que les permitan poder comunicarse a través de redes sociales como el Facebook, como el WhatsApp u otras, y tú puedes hacer y comunicarte con ella, hazlo. Si sabes de repente, no alguien que viva cerca, pero sabes de algún familiar o de repente de algún amigo del colegio que está sufriendo, pero tiene la oportunidad de poder comunicarse usando estas redes sociales, hazlo. Para él es muy importante sentirse que hay alguien que se preocupa por ellos. Ahora también existe aplicativos que nos permiten hacer videollamadas y grupales. Hagámoslo. Fomentemos la sociabilidad y conversemos con nuestros compañeros de este tema. ¿Quién sabe? Dentro de ese grupo hay alguno que esté pasando dificultad y no lo sabe. Pero es bueno siempre poder, con la palabra de aliento, a través de estos medios, hacerle sentir a esa persona que no está sola, que tiene amigos, amigos especialmente empáticos, que cogen su dificultad, su problema como propio. Y de esta manera podemos apoyarle. Ya estoy por culminar esta sesión. Quiero dejarles con esta frase. Mira con los ojos de otro. Escucha con los ojos de otro. Siente con el corazón de otro. Alfred Adler. Entonces, lo que podemos concluir de todo esto es que en este tiempo de dificultad hagamos a un lado nuestro egocentrismo, nuestro yo. Seamos más sensibles, seamos más solidarios. Porque estas personas necesitan de nuestra ayuda, necesitan de nosotros. Así que, mis estimados estudiantes, les agradezco por el tiempo que han tomado de ver este video y que reflexionen. Y si conocen de alguien, porque yo sé que ustedes conocen, tomen en cuenta lo que hemos tratado el día de hoy y aprendamos a desarrollar esta empatía. Recuerden que hoy son ellos, mañana puede ser tú. No sabes. Recuerda que aún no termina esta pandemia. Aún no estamos librados. ¿Quién sabe? De repente estamos recién empezando. Lo peor está por venir. Nadie sabe. Pero eso sí, si hasta el final tú o tu familia no pasó por esta dificultad, dale gracias a Dios de que no ocurrió, ¿no?, esto que está pasando, muchas familias, muchos compañeros, muchos amigos, muchos vecinos. Y está
menguando en ellos. Inclusive hasta sus ganas de vivir se han ido. Muy bien, chicos, yo les agradezco por su tiempo. Les agradezco. Y sé que ustedes son unos chicos inteligentes y van a tomar en cuenta lo que se les está diciendo. Muy bien, chicos. Conmigo ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo en una próxima sesión. Cuídense. Hasta luego.